La Sexta Vocal es una agrupación que a través de fusionar la música tradicional indígena y mezclar tambores y flautas de carrizo con ska y rocksteady, retoman su lengua madre, el zoque. Surgimos como unos chavos, unos jóvenes que queríamos hacer música, ¿no? Que queríamos divertirnos. Desde un principio todo esto era como una diversión para nosotros. Tratábamos de imitar a personas que hacían rock, y porque no éramos músicos, no sabíamos casi nada. Todo fue muy empírico cuando iniciamos nosotros. Y era muy difícil hacerlo, porque estando en un pueblo indígena, un pueblo marginado, y un pueblo en donde hay muy poco acercamiento de la capital, o bueno, no hay muchos recursos para hacer una banda o para hacer muchas cosas o como organizar un evento. Entrevistados a propósito de la emisión que saldrá al aire el próximo 13 de mayo en el programa Central 11 por Canal 11, los integrantes comentaron que la idea de cantar en zoque nace a partir de una preocupación por la pérdida de su lengua materna en los jóvenes y niños. Creo que fue muy natural para nosotros el cantar en nuestra lengua, ¿no? Nos gustaba la música ska, el ska vino a nosotros a partir de la migración de las personas de Ocotepec a las grandes ciudades por necesidades, ¿no? Por necesidades económicas, por falta de trabajo allá, la gente tiene que migrar y fue lo que pasó, ¿no? La Sexta Vocal es una agrupación que nace en 2012, integrada por 7 jóvenes originarios del pueblo de Ocotepec y quienes a través de su música hablan de tradiciones del pueblo zoque, historias pasadas y actuales, también comparten cultura, leyendas y socialismo. Creo que también nos llegó o nos llamó la atención la parte del ska de protesta, ¿no? Esto del ska en México, su auge fue en 1995, cuando estuvo el levantamiento del ZLN, ¿no? Allá en Chiapas. Y en ese tiempo, las bandas de ska aquí en México, en su mayoría, abordaban temas sociales, en particular esa, la de los zapatistas, ¿no? Entonces, creo que también nos identificamos esa parte cuando empezamos a escuchar ska nosotros. Con información de Manuel Bello e imágenes de Eric Gómez, Notimex.